Buenas, buenas, ¿cómo andan? Voy a acomodar la cámara después. ¿Cómo me dicen que le va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal todo? Gracias por sumarse al DM Responde de abril, el primero, que siempre lo hacemos con Joel. Joel, gracias por estar acá, un gusto tenerte. Antes de pasar a cualquier. Un gusto estar acá. Genial. Antes de pasar a tu segmento, vamos a hacer los anuncios que tenemos del canal. Y después vamos a hacer todas esas noticias que tenemos. Vamos tranqui. Tiempo. Antes que nada, hoy salimos un poquito tarde. Problemas técnicos que tuvimos de este lado. Ya está solucionado. No. Va a volver a pasar, ¿sí? Uf. Si algo nos va a acompañar, son los problemas técnicos. Bien, hoy, como todos los primeros miércoles del mes, es un día muy especial porque vamos a tener un ratito con Joel contándonos las últimas novedades del mundo de D&D. Así que quédense unos minutitos, así lo escuchamos. Esperamos que hayan disfrutado nuestro último video analizando Over the Edge. Es un juego que me gusta mucho y planifico algún día probar. Recuerden que compartiendo nuestros videos, likeando y comentando nos ayudan un montón. Mañana, nada más y nada menos, tenemos el capítulo 60 de nuestra aventura junto de D&D. Tras una sacudida muy fuerte y pudiendo llegar a una isla arrastrándose, la tripulación come un poco de comida decente mientras Tiger, Vines, Albóndiga y Cayenne salen a buscar al pasajero que el nube solitario les enseña. Sabemos qué va a pasar. Mañana a partir de las 7:30 se pueden entrar. Algo interesante con esto es que por alguna razón, yo creo que mucha suerte, cada 20 capítulos se completaba un arco en esto. Vamos a ver qué tal si pasa de nuevo. El viernes seguimos con nuestra crónica que terminó en tremendo capítulo, peleando cara a cara contra lo que parecía ser la Llorona en Vampiro, el Jardín de Prestantes. Dejó a la Cottery bastante para atrás, lo que capaz les da una pista de que era demasiado poderosa para él. Y tuvieron que buscar algo para apagar el hambre antes de que fuera demasiado tarde, porque estaban muy cerca de los problemas. Hay que ver qué le va a decir Ordóñez cuando le cuenten todo lo que vieron. El viernes a partir de las 9:30 van a poder ver qué pasó con todos esos vampiros. Nuestro querido narrador Lordi va a estar lejos durante los meses de mayo y junio. Así que no vamos a tener stream de vampiro durante esos 2 meses, pero va a volver. Va a volver. Y para llenar nuestros corazones de vacíos, estamos preparando una serie de one shots y colaboraciones para esos viernes. Para que esos viernes no sean tan tristes. Y mientras lo esperamos a Lordi cuando. Ya se van a enterar más, ya lo vamos a compartir por todos lados, pero el plan para los meses en los viernes. Como siempre, muchas, muchas gracias a WJ Laser por mandarnos todo lo que nos dio. Tenemos un video que sale en cada uno de nuestros videos, un segmento donde. Pero le vamos a dejar el link en los comentarios para que puedan chequear su tienda. Está buenísima, tiene un montón de cosas, súper económica, y pueden incluso pedirle detalles de más. En el último paquete que nos mandó, nos dos torres de dados y bandejas para tirar dados. Y hay una torre de dados que no la agarré porque me colgué, pero me encanta esa torre. Es así de pequeña. Tiene el tamaño de este tamaño. Y a mí personalmente lo que siempre me molestó de las torres de dados, sí, es súper pequeña, es que eran muy grandes. Y cuando vos sos DM y tenés la pantalla, del otro lado de la pantalla, que he escondido, yo tengo un montón de cosas. Tengo anotaciones, tal vez una compu, tal vez mis dados y qué sé yo. Y la torre de dados chiquitita entra perfecta ahí, en mi bandeja, está dentro de mi bandeja de dados y no me ocupa nada de espacio. Estoy re contento con eso. Así que bueno, vayan a WJ Laser. Y somos parte de los embajadores de D&D Latinoamérica. Estamos en el grupo, encuentra tu grupo de D&D en Facebook. Ahí hay un montón de cosas pasando: hay memes, hay preguntas, hay encuestas. Se arman mesas, se hacen mesas presenciales incluso. En el chat está el link para que puedan ir. Súper recomendado. Hay de todo para hacer, y así que vayan allá. Antes de empezar, quiero agradecerle oficialmente a Cthulhu por la suscripción, qué grande. Gracias por eso, nos ayuda un Ah, montón.
Sí. Bien. Creo que estamos en el momento de Puel. Pero para, antes de empezar, como siempre, el DM responde. Acá pueden hacer preguntas y yo voy a tratar de responder lo mejor que puedan. Ya pueden dejar preguntas en el chat. Nosotros las vamos a ir anotando en un costado y después las vamos a responder cuando me. Porque a mí, después de ese momento, Puel. Pero ahora, parece que tenemos una lista interesante de noticias, así que Puel, cuando quieras. Uf, bueno. ¿Con qué empezar? Vamos con las publicaciones grandes que se hicieron. Y la publicación grande que se hizo y el anuncio. Como ya dije el mes pasado, ya estaba anunciado y efectivamente se publicó Call of the Netherdeep el 15 de marzo. Call of the Netherdeep es un módulo de aventura. Que ocurre en Exandria, que es el universo, el setting donde juega Critical Role y donde ya se ha establecido mucha data y mucho contenido en el anterior libro, que también se hizo en colaboración con Critical Role, que es Explorer's Guide to Wildermount. Y nada, parecía que está buenísimo. Hay un montón de revisiones que plantean cosas súper interesantes. Sin querer hacer spoilers, porque si alguien lo quiere jugar, no da a andar anunciando cosas y evitarle así la sorpresa. Voy a mencionar dos o tres cositas interesantes que se destacan del módulo de aventura que aparecen más o menos, entiendo que desde el principio. Perdón, Paul. Primero, viene con. Sí. Quiero agradecerle a Adria por la suscripción de recién. Gracias. ¡Vamos, Dario! Sí, aquí. Ahora sí, perdón por la interrupción, pero bueno, hay que festejarlo. Por favor, más que merecida. Bueno, tiene ítems nuevos, aunque eso hay una vuelta de rosca interesante. Tiene monstruos, tiene mucho lore, mucha historia, mucho trasfondo del mundo que está incluido. Y ese módulo desarrolla el continente de Marquette, que es el continente nuevo en el cual están jugando recién ahora en la campaña 3 de Critical Role. Creo que van 19, 20 capítulos, sesiones. Y es una expansión respecto de lo que ya conocíamos de Exandria, de este mundo, del libro anterior. Pero bueno, una súper novedosa que trae respecto de otros libros que venían saliendo de D&D. Trae una party rival, un grupo que se mueve en paralelo al grupo que sale de aventuras. Vos te juntás con tus amigos, tu DM corre la aventura y así como está tu grupo que quiere avanzar y cumple misiones y va desarrollando su historia, hay otro grupo paralelo. Y ese grupo paralelo puede ser lo que quieras, en el sentido de que pueden ser rivales, enemigos, enemigas, o pueden ser una competencia amistosa, puede ser lo que cada grupo desarrolle, pueden amistarse o enemistarse a gusto y piacere, pero están. Y por ejemplo, si vos con tu grupo decidís hacer una misión y dejar de lado otra, es posible que este otro grupo haga esa otra. Detalles, ¿no? O querés hacer algo y de repente los otros se te. Es buenísimo. Hay personajes de este grupo de rivales desarrollados para distintos estadios del módulo. O sea, de nivel bajo, de nivel medio y de nivel alto. Bueno, eso por un lado, los rivales, el grupo rival, en realidad. Y la otra cosa interesante que trae este libro, además de muchas cositas interesantes, es el Rubidium, que es un material extraño que maldice lo que toca. Es extraño porque está generado, está muy bien explicado en el lore y tiene que ver con un dios y esta guerra entre los dioses antiguos y la calamidad y un montón de cosas que tienen que ver con el mundo de Exandria. Y el runo es una sustancia que, si entiendo bien, y corríjame si me equivoco, nace a partir de una circunstancia específica que no voy a decir para no spoilear, de un dios
que tiene que ver con este pasado, y es un material que nace en el Netherdeep, que es el fondo del océano, y que contamina distintas cosas, dándole, por un lado, unas maldiciones, un costado que perjudica a quien entre en contacto con esto, pero a su vez potencia características. Por ejemplo, si este ruido me entra en contacto con diferentes elementos materiales, dígase armas, dígase herramientas, armaduras, objetos X, les da propiedades nuevas, pero a su vez, si vos las agarrás para usarlas, entras en contacto con el ruidium, entonces tenés que resistir, quedar maldito. Bueno, un montón de cosas interesantísimas, porque afecta a personas, monstruos, objetos y de todo. Es imposible sacártelo. En realidad no, hay una sola manera, y es destruir todo el ruidium del mundo. La dejo ahí para no extenderme demasiado. Pero nada, de superhéroes. Pareciera ser una buena aventura. ¿Cómo? Suena a una misión para superhéroes. Sí, sí, sí. Pero lo loco es que se empieza desde nivel bajo. Es muy interesante. Muy interesante. Y pareciera, por todo lo que he visto en revisiones, que está muy bien planteado. Con mucha, muy buena guía para quien es DM. Y con mucha riqueza para los jugadores. Así que bueno, eso por un lado. Siguiente noticia. Se anunció este mes la próxima publicación de Dungeons & Dragons, que se llama Journeys Through the Radiant Citadel, que sería, según mí, Travesías a través de la Ciudad Radiante, o en la Ciudad Radiante, pero through es como atravesando, a través de una locura. A ver, es una locación nueva que no existía en todo D&D, en todas las ediciones, de una ciudadela que existe en el plano etéreo, que sí existía, que es que se formó en el fósil de una criatura gigante, antigua, que nadie sabe qué era. Es decir, nadie sabe, ni siquiera el módulo dice qué es, o sea que da lugar a que cada cual desarrolle. Pero es un fósil gigante envuelto alrededor de una gema que se llama Auroral Diamond, que para mí sería diamante áureo. Es un diamante gigante que flota en el plano etéreo y que tiene un fósil gigante que creo que eran 24... civilizaciones, 24 culturas distintas, lo encontraron en el pasado y se asentaron ahí, generando un vínculo entre ese lugar y distintos puntos del multiverso. En todo lo que se están viendo en estos tiempos, el multiverso aparece por muchos lugares. A principio de año apareció con Mordenkainen en Monsters of the Multiverse, que ahora les voy a mencionar algo al respecto de este libro. Ahora, y se menciona en Unearthed Arcana, Arcanos Desenterrados. Pero bueno, vamos con Journey Through the Radiant Citadel. Es una antología de aventuras, así como lo fue Candlekeep. Es decir, tiene 224 páginas en las cuales hay tres historias distintas que las puedes tomar independientemente o correr una tras de la otra, y que van de dificultades de nivel 1 a 14. Vienen con mapas, vienen con material, vienen con detalles de las civilizaciones y culturas que te puedes encontrar, y un montón de cuestiones súper interesantes. Tiene la particularidad de que cada aventura está escrita por autores diferentes, así como en su momento también Candlekeep, el año pasado, y además de que todos estos autores son lo que en Estados Unidos se dice gente de color. Es decir, afrodescendientes. Entiendo que hay muchas personas latinoamericanas. El líder del proyecto, junto con Wes Schneider, viene hace rato dirigiendo proyectos. El otro líder se llama Ajit George, que entiendo que tiene un trasfondo de cultura india, de la India, del país India. Y por ejemplo menciona un detalle, que es que esta ciudadela
está hecha, tallada en un fósil gigante, que de alguna manera tiene que ver con este trasfondo cultural de él, en el cual sus raíces se remontan a una cultura que generaba arquitectura tallando en riscos y montañas en la antigüedad. De la misma forma que él plantea esto, plantea que todo este libro y todas estas aventuras están atravesadas, y la intención es la que estén atravesadas, de todas las culturas diferentes que vienen en el trasfondo de cada autor. O sea, la idea era que se explayen. Perdón. Está hablando de que este libro es lo más cercano a D&D Latinoamérica, a la expresión latinoamericana en D&D. Tomémoslo con pinza, todavía no salió, veamos qué es lo que hay, qué tan bien está manejada la representación, y qué tan cuidado está todo. Perdón. Pero se está anunciando esto. Sospecho que le van a poner ganas. Tiene ubicaciones muy detalladas. ¿Cómo? Sospecho que le van a poner ganas a la representación y a todo eso, porque es el libro que salió después de todo el movimiento que vienen haciendo para eso. Totalmente. Sí. Y un detalle. Pero bueno, no deja de ser... ¿Cómo? Tengo un detalle, tal vez que medio fuera de lugar, pero me hace acordar la ciudad esta, me hace acordar a un dibujito que se llama The Old House. Si lo vieron, le recomiendo a cualquiera The Old House, que también es un dibujito de una ciudad mágica que existe en el fósil de un gigante. Maravilloso, super. Ahora sí, perdón, volvamos a D&D. Seguro que tiene que ver. Seguro, u otra manera. Pasa siempre la actitud, las referencias, las construcciones. Bueno, tiene ubicaciones muy diferentes al multiverso, y lo loco es que esta ciudad tiene distintos también piedras preciosas gigantes del tamaño de edificios que flotan alrededor de la ciudad y de repente se estacionan en diferentes puertos, o sea, prácticamente se estacionan, se apoyan y generan portales interdimensionales que te llevan a lugares específicos. Cada una de estas piedras entiendo que te lleva a un lugar específico, que es los descendientes de 15 de estas originarias que descubrieron y se asentaron en la ciudad. Hay, creo que eran 27 civilizaciones las que encontraron este lugar. Hay 12 que aparentemente se perdieron en la historia, y eso le da pie al EDM para desarrollar libremente qué pasó, qué fueron, quiénes eran, cómo eran, que podrían ser tranquilamente civilizaciones que uno conoce del mundo real o de incluso mismo D&D. Podría ser de Everon, o de algo que a uno le guste, o de su propio mundo casero. El punto es que estas 13 aventuras por 13 portales distintos a 13 locaciones distintas que tienen mucho desarrollo y te dan las pautas de cómo, o sea, tienen un costado también de enseñar cómo diseñar este tipo de culturas y de civilizaciones que hoy se pueden encontrar. Una cosa loca y extraña, o novedosa, digamos, de alguna manera, que tiene esta ciudad, es que tiene una forma de ser pacífica. Es decir, quiere escapar del cliché de una ciudad grande donde el peligro va a ser en cada esquina. Todo lo contrario. Son todos esclavistas. Es un lugar donde uno puede tener refugio, un lugar seguro. Puedes quedar ahí. De hecho, la intención es que es un faro en el planetario para los aventureros que estén perdidos ahí. O que hayan caído de nada y como, ¿qué hago? Y de repente ahí hay un beacon, un faro enorme flotando en el cielo que te pueda servir de refugio. Otro detalle espectacular que tiene esta ciudad es que dentro de este Aurora Diamond, este diamante áureo que es gigante, hay una abertura que te lleva a una zona interior en la cual hay un lugar que se llama The Preserve of the Ancestors, que sería como la reserva de los ancestros,
para mí es ese. Donde existen los Dawn Incarnates. Para mí son encarnaciones del alba. Porque suena lindo. ¿Qué son estas encarnaciones del alba? Son manifestaciones físicas en forma de gema que fueron creciendo a lo largo del tiempo. Y ese crecimiento se da porque son la manifestación física de historias, eventos importantes, sucesos heroicos, distintas cuestiones que atraviesan a cada una de las culturas, de las sociedades vinculadas a esta ciudad. Todo esto, todas las manifestaciones de estas sociedades se acumulan mágicamente en gemas que se apelotonan y forman distintas identidades. Y las imágenes son hermosas, son como animales hechos de piedras preciosas que te vuelan a la cabeza. Perdón. Y lo loco es que uno, o sea, un aventurero, me puedo acercar y preguntarles cosas para informarme sobre el lugar al que voy a ir, por ejemplo. Son como criaturas únicas. Hacen un montón de interesantes. Perdón, dos cosas. Primero, gracias a los chicos de Tomate por el raid. Un montón, qué grande por sumarse. Y eso que estás diciendo de las gemas que aparecen representando entidades, está buenísimo, está impresionante. Y me recuerda a otro dibujito, me recuerda a Steven Universe. También lo recomiendo, Steven Universe. Perdón, continúa. Gran idea, suena re lindo un lugar así. El cual te tenés que ir de ahí para tener problemas. Básicamente. Hay cuestiones, ¿no? Porque justamente esta idea de neutralidad también se contrasta con el que está constantemente en vínculo directo por estos portales con muchas civilizaciones. Entonces también eso significa que está en contacto con los conflictos posibles entre estas y ahí hay un montón de cuestiones que tienen que ver con cómo se desarrolla esta dinámica. Entiendo que está planteado en el libro y hay ideas y cuestiones re interesantes. Hay una facción muy importante que eran los Shieldbearers, los portadores de escudo. Creo que la canción era esta, la que yo hice, pero no me acuerdo si el nombre era este. Y son justamente lo más parecido a una seguridad, pero ya que esta tiene una patrulla, una militarización. Estos lo que se encargan es de gestionar ayuda a los distintos planos en los que se conecta esta ciudad. Tienen una política de no involucrarse en política de estos lugares a los que van. Pero si, por ejemplo, uno como aventurero se acerca, ellos tienen ahí misiones que te pueden encargar y tienen su moral y su ética. Son como los guardias. De repente dice, bueno, vengo de parte de los guardadores de escudo. Son los guardias que dan misiones. Si te matas a un rey, bueno. Tienen en la cabeza el signo de admiración. Hoy lo perdimos. Ahí volviste. Recién volviste. Y te acabas de ir de nuevo. Bueno, Journeys Through the Radiant Citadel, travesías a través de la ciudad radiante, para el 21 de junio. El verano de ellos, el invierno nuestro. Falta una bocha. Así que ahí tenemos. Sí, sí. Pero bueno, con suerte va a haber filtraciones. Voy redondeando porque esas son las publicaciones importantes, la que ya se publicó y la que está anunciada. Perdón. Está loquito. Ahí estás. Voy redondeando. Cuestión. Quería hacer una breve mini sección de metajuego, que es hablar un poco más allá del juego, pero sigue vinculado a Wizards of the Coast, que es lo siguiente.
Wizards of the Coast, como ya dije en el anterior stream, y lo pueden buscar, es una empresa que tiene toda una estructura, depende de otra empresa y Sarasa. Y dentro de Wizards existe Magic the Gathering y el estudio D&D, que es el que se encarga de hacer todo lo que acabamos de hablar y mucho más. Entre las otras cosas que se encargan de hacer, además de las publicaciones de los distintos libros, hay otras cositas que tienen que ver directamente o indirectamente con el contenido de las publicaciones. Por ejemplo, el Sage Advice, que es el consejo del sabio, es un segmento que usualmente era escrito, era publicaciones en la página oficial de D&D, y que el último que se hizo fue en un video de YouTube en el canal oficial de D&D, lo cual es un cambio de formato importante, digamos, ya no está escrito, por lo cual no podemos poner Google Translator y leerlo. Pero bueno, el Sage Advice usualmente viene acompañado de erratas a las publicaciones, que actualizan, corrigen cositas, pero también suele estar acompañado de aclaraciones de reglas respecto a preguntas que se le hace, que se le acerca al estudio de D&D. Entonces, ¿y cómo funciona Counterspell? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es lo otro? ¿Cómo se interpreta esta cuestión? Y en el Sage Advice está compilado un montón de respuestas a ese tipo de preguntas frecuentes. Otras cosas que aparecen en el Sage Advice son situaciones en las que comparten cuestiones que tienen que ver con el diseño del juego. Este espacio Sage Advice lo suele hacer Jeremy Crawford. Dejémoslo ahí. Ahora les comento lo que apareció en el último Sage Advice. Otra cosa que suele soltar Wizards of the Coast, que no es periódico, así como el Sage Advice tampoco, digamos, lo largan cuando lo hacen, son los Unearth Arcana. Produce arcanos enterrados y son PDF gratis con material de prueba, playtest material, que son material de D&D, razas nuevas, subclases nuevas, trasfondos, etc. Pero que no son contenido oficial, lo cual significa que puede no estar balanceado, que no es el diseño definitivo que va a tener, que no está definido que vaya a quedar en futuras publicaciones, aunque lo más probable es que sí. Pero lo largan para que ya se pueda ir probando y tener feedback, porque usualmente hacen encuestas luego de largar estos Unearth Arcana, y en estas encuestas preguntan cómo se vieron estas cosas que largaron. Hace poquito, en marzo, salió el último Unearth Arcana, que anticipa, porque también anticipan cosas en los Unearth Arcana, que se viene Dragonlance en D&D. ¿Por qué? Porque es una Unearth Arcana que trae muchas cosas, una raza, subclases de hechicero, de sorcerer, trasfondos y dotes temáticos de Kryn. Que Kryn es el mundo, el planeta, si no me equivoco, corríjame si me equivoco, donde transcurren las historias de Dragonlance, del universo Dragonlance. Hay otros mundos, pero el mundo donde transcurren las historias que existen hace mucho es Kryn. Los Unearth Arcana suelen generar esto. De repente no largan un material de prueba de todo un setting absolutamente nuevo para quinta edición si no van a hacer ese setting, si no van a hacer ese mundo. Entonces, un poco anticipa. ¿Qué sucede? Largan esto y nos confirma también en función de otras cosas que ya sabíamos, que las mencioné en el anterior El Bardo de la Idea, nos anticipa que este año probablemente, y si no el año que viene, pero seguramente este año, se viene Dragonlance. Y trae cositas súper interesantes que tienen que ver con el Sage Advice. Entonces, este metajuego, hablamos de que D&D produce sus publicaciones, los libros y todo el contenido grueso, suele sacar Sage Advice, suele sacar Unearth Arcana con encuestas. Hay algunas encuestas que sacan que no tienen relación directa con la Unearth Arcana, sino que son consultas generales. Hace unos años empezaron a sacar, aunque no lo continuaron mucho, el D&D Studio Blog, que es Ray Wininger, el director
de D&D, el director general de D&D, y otros hablando de cosas que pasan en el estudio. No lo sacaron mucho, pero lo sacaron en su momento. Y una revista que se llama Dragon Plus, Dragon Más, donde, que tampoco es regular, no es periódico, y tienen artículos y entrevistas que promocionan cosas que ya salieron, cosas que van a salir, que hablan de lo que se viene haciendo y comparten colaboraciones, hablan de artistas, hablan de gente que se ha acercado a hacer distintas cosas, y también suele incorporar material descargable, mapas, reflexiones sobre distintos aspectos de D&D, y distintos artículos. Hace poco salió el último Dragon Plus, creo que es 41, y uno de los artículos hablaba de la traducción de D&D, D&D en otros idiomas además de inglés. Ahí hay una cuestión importante. Entonces tenemos Stage Attack, Unearth Arcana, las encuestas, el D&D Studio Blog, Dragon Plus y, por último, más o menos, algo que es bastante regular, son partidas que ellos streamean, que existen, las puedes ver creo que en Twitch y en YouTube, y las Dragon Talks, que son podcast o videocast, creo que son semanales, regulares, donde hablan y hacen entrevistas a distintas entidades de D&D o cercanas, y pueden ser que anticipen cosas, que anuncien distintas, que promocionen artistas que se involucraron en el desarrollo de distintas publicaciones, o nada. O tienen secciones como Lore You Should Know, que es lore que deberías saber, que antes era muy frecuente, entiendo, y ahora ya no tanto, pero que son aclaraciones de desarrollos del mundo. Pero y también tiene artículos, por ejemplo, WizKids, es una empresa que se encarga de hacer minis, mapas, etcétera, objetos, artículos. También desarrolla de videojuegos o juegos de mesa como de tablero, inspirados en distintas cosas de D&D. Habiendo planteado todo esto que existe, además de las publicaciones de los libros, que son lo que usualmente seguimos, voy a mencionar, creo que ya me estoy extendiendo un montón. Bien. Así que voy a decir rápido lo que apareció en el Unearth Arcana. En el Unearth Arcana apareció una raza nueva, Kender, que tienen y que aparece otra vez en otras cosas de Unearth Arcana, que son trinkets, chucherías, cuchuflitos, cositas. Son una raza que tiene una habilidad mágica, son como súper curiosos y necesitan aventurarse. Tienen, creo que meten una mano en un bolsillo y sacan mágicamente algún objeto al azar. Puede ser desde una barreta, un fierro, a monedas de oro, a un juguete, un arma o un ítem a tu elección. Bueno, un montón de cositas. Son como humanos, pero pequeñitos y con tejiduras. Otra cosa que aparece en este Unearth Arcana son tres subclases de hechicería que tienen que ver con las tres lunas, mundo de Kryn, de Dragonlance. Y aparecen, y acá hay algo súper interesante, trasfondos, backgrounds, que incluyen dotes. Oh. Estas dotes que uno tendría a nivel 1 cuando se crea su personaje, muy igual a lo que ya se publicó oficialmente en Witchland, no, me confundí, en Strixhaven. Trasfondos que te dan dotes en nivel 1, y no solo eso, plantea una dote adicional que tiene prerequisito ser nivel 4 y tener la dote de iniciado en la facultad. Y en Arcanos Desenterrados aparece la misma lógica. Tres trasfondos, si no me equivoco,
tiene que ver con lo mágico arcano, otro que tiene que ver con lo divino y otro que tiene que ver con lo marcial, los caballeros y eso. Cada cual con su dote respectiva. Y hay dotes que amplían esa original. Hay tres dotes que amplían la del trabajo de magia y hechicería arcana. Hay una que amplía una dote que amplía la dote original del trasfondo de lo divino y original de la marcial. Interesantísimo. A mí me encantó porque, y acá paso al Sage Advice. En el Sage Advice, Jeremy Crawford, que es uno de los arquitectos generales del D&D quinta edición, del diseño de las reglas y de todo lo que viene, en un primer momento en ese Sage Advice plan, nosotros hacemos cosas para que cada cual las juegue como quiere, básicamente. No nos gusta que tomen cosas que incluso nosotros desde D&D, los creadores, decimos para coercionar o para decir que las cosas son de una sola manera. Porque si en tu mesa de una manera que se corre un poco de las reglas, no tiene nada de malo, en tanto y en cuanto sea lo que tu mesa quiere y disfruta. Hecha esa aclaración, plantean unas cositas súper interesantes. A ver, ahora las dotes que escalan, así como las que hablamos, las que ya estaban presentadas en Strix y en este Nerd Arcana, son algo que quieren seguir explorando. Son algo que existía, las dotes que se acumulan una sobre otra en anteriores ediciones de D&D, pero según lo que ellas recabaron, son algo que se extendió demasiado, que tomó demasiado, se amplió demasiado, y según sus entrevistas y su información, fue mucho. No quieren llegar a ese tope. Sin embargo, sí quieren adentrarse en esa dinámica. Entonces, el planteo es: no nos vamos a ir tan lejos como para hacer 3 millones de dots que van todas encadenadas, pero tampoco vamos a quedarnos en el piso que estábamos actualmente, que implica que ninguna dote puede escalar. Así que es esperable en el futuro. Y la otra cuestión que plantearon que tiene de esperable de D&D son situaciones que a mí me encanta, que es, a mí me pasó cuando empecé a crear personajes en quinta, era ¿en dónde aparece proficiency bonus? Bono de competencia, bonificación de competencia. Bueno, acá, acá y acá. ¿Qué otras cosas puedo explorar con esto? Hay dos que usan. De repente las últimas publicaciones de D&D plantean, bueno, Mordenkainen en Tome of Foes, muchas de ediciones de Tome of Foes, no, Mordenkainen Monsters of the Multiverse, muchas de las reediciones de las razas, plantean mucho más uso del bono de competencia en sí mismo. Bueno, lo que plantearon es que quieren agarrar mecánicas ya existentes, como el bono de competencia, los dados de golpe, que ya existe, que uno como jugador ya ubica en la hoja de su personaje, y expandirlas, generar más cosas alrededor de eso para no apabullar, generando mecánicas nuevas que incorporar en un sistema que ya de por sí tiene su complejidad. Entonces, es algo que está re poco explotado. Aparece, por ejemplo, para el descanso breve, o recuperas dados de golpe en el descanso largo. Y ya lo hablamos con vos, Leono, ¿no? El stream pasado, que los descansos breves no son super usuales. Depende de la party, obvio, y el grupo y toda la dinámica. Pero me parece que en D&D también se dieron cuenta de que no son tan usuales como ellos planearon en el diseño del juego en un primer momento. Así que estoy súper intrigado por eso. ¿Qué te parece todo esto? La Nana, Sage Advice. Un montón. De hecho, pensé que no ibas a tener casi noticias porque el primero que hicimos eran 2 o 3 meses de noticias. Y acá hasta te pasó solo un mes. Y hay un montón de cosas nuevas. Tremendo. Algo que no mencionaste, que también pasó, fue que en un momento estoy en internet, veo una noticia de D&D y le escribo a Puel: che,
anunciaron Spelljammer. Y Puel me dijo, sí, ya sé. hice historia, comenté por todos lados. Y era el April Fool. Estados Unidos, en el cual estamos acostumbrados a hacer bromas, en la cual uno cae y de repente algo anuncia a alguien y caíste como chorleta. Es un juego doble. ¿Por qué? Porque hace un tiempo hubo un tweet que confirmaba la incorporación de una persona al equipo de D&D, un diseñador, que ahora no me acuerdo el nombre, que viene de haber trabajado en Starfinder, si no me equivoco. Y si no era Starfinder, era un juego de rol ubicado en el espacio. Y creo que, si no me equivoco, era Starfinder y Pathfinder. Esta persona fue incorporada al equipo y esto fue, creo que en enero se tuiteó de esto, o en febrero. Es una bastante de, si vas a diseñar Planes Spelljammer, que está situado en el universo de D&D, pero en el espacio, tiene mucho sentido que incorpores a alguien que ya tiene trayectoria en los juegos de rol de la actualidad de diseño de situaciones en el espacio. Eso por un lado. Que vos me decís, creo que se me cortó el video. Está bien. Voy a ver si se conecta, pero creo que me escuchan. Sí, se escucha perfecto. Bien. Este anuncio del 1 de abril podría ser, hay que ver, pero podría ser un doble juego, porque podría ser los engañamos, porque en realidad no está dando nada, pero a su vez es un doble engaño, porque en realidad es la confirmación de algo que ya hay un run tan grande que está prácticamente confirmado. Ya han hecho ellos mismos anuncios, los mencionamos el stream del mes pasado, y está medio como al caer. De hecho, además de Dragonlance, es el otro setting que se espera nuevo para este año, así que nada, ya veremos qué pasa. Está eso, y está una cuestión súper importante: Mordenkainen Monsters of the Multiverse se va a publicar por separado, fuera del box en el cual se publicó en enero, el 17 de mayo. ¿Qué sucede? La gente hermosa de Destiny Dice, que es un canal que pueden seguir y siempre tienen mucha actualidad, son de México, hay gente de España también participando, anunciaron que se enteraron en un video re breve, por contactos que ellos tienen, que Mordenkainen se va a publicar en paralelo en inglés y en español. Que a distintos locales de México ya les llegó la data de que van a poder tener en su stock Mordenkainen en español. ¿Ya? Son cosas que se filtran. No es una información oficial, así que tómenlo como lo que es. Pero es. Buenísimo. Tremendo. Es algo. Y tiene que ver con un detalle más, que es que en la revista Dragon Plus, el artículo que hablaba de D&D en español, en otros idiomas, a nosotros nos compete el español, pretenden largar un libro en español por cada trimestre, cada cuarto de año. Plantearon que pretenden retomar los títulos más exitosos de hace años y algunos de los más nuevos. Pero, por si no se sabe, traducir un libro de estos es muy complejo y toma mucho tiempo. Porque no solo es traducir la parte narrativa y todo, sino que tiene mucho lenguaje técnico. D&D tiene mucha mecánica, es un juego con muchísima mecánica interna en sus reglamentos y todo. Y los traductores que traducían antes comentaron en una entrevista que realmente hay un manual, un libraco así,
de traducciones, de terminología para traducir correctamente cada palabra específica. Porque si vos decís una acción en D&D, no estás diciendo algo que hace alguien. Es un término específico que se refiere a una mecánica de la situación de batalla. Una tirada o... Si vos decís percepción, no es una palabra aleatoria, es una palabra que tiene un significado técnico específico en D&D. Bueno, cuesta mucho traducir un libro. Mucho tiempo, esfuerzo y todo. Además de dinero y pagarle apropiadamente a las personas encargadas y que se respete su trabajo. Pero bueno, no, han anunciado esto y ya para este año está anunciado Van Richten en castellano, que fue publicado el año pasado. No están publicando cosas de hace 3 años. Están publicando cosas relativamente cercanas. Y si se confirma esto de Mordenkainen, da el pie para decir, wow, podemos esperar publicaciones en paralelo en inglés y en español y que se retomen traducciones que no se habían realizado en el pasado. Así que tenemos eso. Creo que no me voy a extender mucho más porque tremendo, igual, un montón de cosas super interesantes que hay. Hay una sola cosa que quiero remarcar, sí, que es que el mes pasado hablé de la futura película de D&D. Si quieren profundizar un poco sobre la situación de esa película y de dónde viene, les recomiendo ver el último video que hizo Lu acá en la Taberna de Rol, que habla de cosas que tienen que ver con los derechos de propiedad de Dungeons and Dragons para películas y con el dueño de esos derechos y desarrollos de dónde viene esta película que se va a estrenar. Nada, detalles. Gracias. Bueno, un montón de... Posto un montón de noticias. Muchas gracias por toda esa investigación. El último video que hizo es de la película Dungeons and Dragons, que creo que es del 99. 2000. Y nada, ahí... Un detalle, Paizo, que es otra empresa que genera libros de rol, generó Pathfinder, Starfinder, anunció hace poquito que va a largar un libro importante dentro del universo Paizo, universo Pathfinder, compatible para D&D Quinta. Y eso fue algo que revolucionó opiniones. Se están vendiendo, están haciendo algo que nada que ver. No, es una estrategia de mercado re importante y re interesante. O allá en el camino para que se vendan y D&D los compre, o es una estrategia re interesante para atraer gente hacia Pathfinder. Bueno, hay un montón de especulaciones al respecto, de las cuales yo no entiendo mucho porque tampoco conozco mucho Pathfinder, pero hay algo ahí interesante que quería dejar y colgando. Y para la próxima voy a hablar de una futura serie de Dungeons and Dragons, de la cual tengo que investigar un poquito más, pero tengo el título. Los dejo acá con esto. Espero que les haya gustado. Espero no haberme ido demasiado por las ramas. Comenten si quieren que haga un diagrama y lo muestre respecto de lo que hablé de metajuego, de las cosas que publica D&D, qué es esto, qué es aquello, qué es lo demás. Que se puede hacer, todo se puede hacer. Y nos vemos el próximo mes. A mí me pueden seguir en Instagram, por ahora, que es la única otra red que tengo, como el bardo del D&D, donde hago otros contenidos y estas cosas las anuncio en tiempo real, cuando me entero. Y les dejo en las mejores manos posibles acá con León. Espero que disfruten mucho y que tengan una gran semana. Nos vemos en un mes, desde aquí. Gracias, Puel. Nos vemos. A Tito. A las cámaras. Ah. Sí, esperen. Que hacer unos ajustes técnicos. Y ahora estoy. Ah. Bien. Bueno. La verdad que el segmento de Puel, increíble, lleno de noticias. Es lo que le dije. No pensé que iba a haber tantas noticias de un mes al otro, pero había de todo. Había noticias de nivel empresa. No se va a separar Wizard de
había noticias de los libros nuevos, de los rumores de los próximos libros, rumores de mercaderes, rumores de otra. Lo de Paizo me llamó mucho la atención. Para que quien no sepa, cuando está saliendo 3.5 y se va a actualizar a cuarta edición, grupo de gente no estaba de acuerdo con lo que iban a hacer con cuarta edición y se separó y creó Paizo para hacer Pathfinder, que mucha gente lo conoce como 3.7. Entonces lo que pasó es que D&D sacó cuarta edición y ellos sacaron Pathfinder, y mucha gente no le gustó, a la que no le gustó cuarta, se fue a Pathfinder. Y desde ese día sacaron, digamos, ahora está Pathfinder. Y es un juego, es muy similar. A 3.5 y Pathfinder son muy, muy similares. Y ya la segunda edición cambia muchas cosas. Pero la idea original del... era separarse de D&D y que hagan algún libro compatible es raro. Pero bueno, re lindo segmento. Espero que les haya gustado todo lo que trajo Puel. De todo, un montón de cosas para hablar. Y ahora sí, vamos al tema responde. Si tienen preguntas para de rol, las por el chat, yo las voy a responder porque pueda. Con lo que nos queda de tiempo, y vamos a ver. La primera pregunta que tengo acá es de Cthulhu. Yo tengo una duda que me tiró un jugador. ¿Ustedes vieron otro juego con mecánicas y reglas de persecución? ¿Sabes qué? Vi la pregunta ahí y me surgió la duda, porque ahora el único que recuerdo es La Llamada de Cthulhu. Pero estoy seguro que hay otro. Porque lo cierto es que ponen en la Llamada de Cthulhu, la persecución como que se divide en turnos, el combate también, y las reglas no son muy diferentes. Puedes tener un combate en una persecución y todo sucede al mismo momento, pero no estoy recordando otro juego con persecución. Y ahora me entra la duda y quiero saber. Voy a buscar después, buscar bien después. Y la siguiente de Cthulhu. ¿Usan bots de música para poder jugar con Discord? ¿Cuál recomiendo? En nuestro canal tenemos varios, creo que hay tres. Hydra está muy bien, dijeron, y Fredboat. Fredboat es el que están usando, creo, la mayoría. Fredboat es fácil de instalar, fácil de tirar los comandos, tiene todo muy accesible. Nadie se quejó nunca. Antes existía el bot anterior, que no me acuerdo cómo se llama, que era tipo el bot estándar, en el cual todo funcionaba bien, hasta que, bueno, los juicios de copyright le pegaron muy fuerte y desapareció. Pero bueno, estos andan bien, estos fácil de usar, así que ese lo recomiendo. Mientras tanto, la siguiente pregunta es de Vaquero, que dice: ¿Qué crees que es lo que más describe tus partidas de fantasía? ¿Se basan más la interacción, el drama, la aventura? O sea, ¿qué es lo que más describiría mis partidas de fantasía general? ¿Es más interacción, el drama o la aventura? Yo creo que es la interacción de los personajes con el mundo. Como que en mi caso son los que avanzan, ¿no? Pero no solo la aventura, sino el cómo se desenvuelve el mundo. Si ellos deciden ir a un lugar nuevo o tienen que ir a un lugar nuevo, o incluso conocen a alguien nuevo, va a ser probablemente porque ellos generaron la acción de ir a hacerlo. Para mí es la interacción entre ellos y con todo lo demás. NPC es... En cuanto al drama, también aporta muchísimo, porque el drama te permite generar tensión y guardarte algo para exponerlo en un momento mucho más interesante que tal vez simplemente estarla en la vereda de la calle. Es en un momento crucial donde estás salvando a una persona y de repente te das cuenta que esa persona es quien te traicionó, y ahí se vuelve un momento dramático.
la aventura ayuda a que desarrolle, pero depende mucho más de los jugadores. Yo creo que en lo que más se describe es la interacción de ellos. En base a lo que ellos hagan, se va a esparcir el juego. Ah, está lindo. Boom, quedó uno de los cheers, gracias. Jugaron con el nuevo manual de Teros. Por lo que tengo entendido, era todo de Magic, ¿no? ¿No jugaron o leyeron el manual? ¿Les gustó? Yo leí el manual, me gustó muchísimo Teros. Tiene algo muy diferente, es que los dioses están presentes. Vos están ahí. A diferencia del común, que suelen estar en su plano o en su casa, en el mundo etéreo, donde sea. En Teros están ahí, y los ves. Y interactúan con el mundo. Dan tu vuelta. Eso me pareció muy interesante. Además está todo el... hay como una... mecánica de devoción, etcétera, que tiene un par de razas copadas, que creo que están ahí los leones, y los sátiros, y la estética griega que tiene, está buena porque de alguna manera es conocida, entonces es fácil de explicar, sobre todo para alguien que no jugó nunca. Vos, si te escribís más o menos una columna, es muy posible que tal vez la primer columna rara que se imagine es una columna. O decoraciones. Por eso está interesante. Además, los dioses son bien simples en cuanto a cómo describirlos. Hay uno que es como un titán rojo que tiene un martillo dorado. El otro es un tipo gigante con una lanza de un sol. El otro es el rey de los muertos. También es fácil entenderlos en paralelo en cuanto a otros dioses conocen. Así que creo que está bueno eso. Bache. No sé si sabían, pero es bastante fan del mundo. ¿Qué expansión te gustaría que se pase el rolito? Creo que algo había, pero es tan gigante el mundo de Magic que olvídense lo que me acuerdo. Claro. Lo que pasa con Magic, como dijo Puel, son dos productos de la misma empresa. Dos productos salen de Wizards of the Coast, y que son D&D y Magic. Y ambos productos se encargan de crear mundos. Así que en un momento dijeron, ¿por qué no los unimos? De hecho, me parece una buena idea. Se ahorra mucho trabajo. De los mundos que ya conocemos, tenemos a Ravnica, tenemos a Teros, tenemos a Strixhaven. Y no me acuerdo qué otro. Bueno, en un momento salió en Magic salió la expansión de Dungeons and Dragons. ¿Qué mundo me gustaría a mí que traigan? Déjame un segundo, a ver. Porque es una buena pregunta y quiero ver qué onda. Hace muchos años Magic, por ejemplo, planificaba las expansiones del juego y te sacaba tres expansiones en el mismo mundo. Ahora dejaron de hacer eso, y cada vez que sale una nueva expansión de cartitas hay un nuevo mundo, generalmente. Todo acá. Hay uno en particular que es bastante viejo, que se llama Lorwyn. Es un... no recuerdo bien, yo no jugaba en esa época, pero el arte me encanta. El arte de Lorwyn es todo bien de fantasía clásica. Tenés bogards, tenés trasgos tirando basura, tenés monstruos raros y del pantano que parecen dibujados como... se me hace muy Baesen. Si vieron el video, es más folclórico el arte de Lorwyn, y es muy bello. Hay hadas, hay... ¿cómo se llama esto? Ya lo agarro, a ver. No está, acá está. Hay gigantes. Es muy extraño el mundo y muy lindo. Hay unos bichos que son elementales, son criaturas elementales hechas con... como con... están prendidas a fuego, pero el cuerpo está hecho de cenizas. Está buenísimo.
cambia formas. Es un mundo muy bello de Magic que está ahí medio dejado. Siento que para una fantasía y sobre todo, digamos, para hacer algo con el Feywild se presta todavía aún. Que sí, tendría que leer bien. Seguimos. Vaquero, pregunta. ¿Traerán Strict Haven? ¿Lo has leído? ¿Qué opinás de este? Y lo más importante, ¿qué casa sería? no sé si van a traducir Strict Haven. Estaría bueno porque es un manual muy bonito. Yo lo leí, me gustó. Trae cosas re diferentes. Hicimos el video y una de las cosas que a mí me encantaban era que el personaje puede trabajar. A diferencia de cualquier otro libro, generalmente vos tenés un aventurero y si trabaja es por cualquier otra razón. Acá tu personaje tiene que trabajar para poder pagar su matrícula en la universidad, para poder seguir estudiando y eventualmente recibirse. Como que vos tenés la aventura principal y siempre tu personaje tiene la quest secundaria de ser un estudiante en la universidad. Y me encantó eso. A veces, en las aventuras que yo vi de gente, a veces los personajes no podían, alguno de la mesa no podía ir a una situación porque tenía que estudiar, o porque tenía un examen, o porque tenía que trabajar. Y si no lo. Y todos entendían. No es que diciendo, no puedo separar la parte, qué sé yo. No. Los demás personajes decían, no, anda, tenés que aprobar esa materia. Era como, todos entendemos. Vos estás estudiando, qué sé yo, botánica mágica, por decir algo. Y eso me parece súper interesante, re divertido, como para jugar con la experiencia de universidad mágica o de escuela mágica. Strixhaven tiene todo el material ese. ¿Qué casa sería? Strixhaven tiene, si no me equivoco, son 5, porque bueno, es de más. Vamos a ver cuáles hay. Me acuerdo más o menos qué hacía cada casa. Sé que, por ejemplo, están los poetas, pero no me acuerdo cómo se llaman. Silverquill, ahí va, bien león, sacó. Está Silverquill, que son como poetas. Y se dedican a escribir y a usar retórica. Muy difícil para mí, yo escribo mal y no estoy seguro que hable bien. Después está Quandrix, que son como matemagos. Hacen magia con matemáticas y fractales y cosas por ahí. Usan mucho transmutación porque incrementan el tamaño de cosas o las usen. Tampoco creo que soy esos. Está Prismari, que son magos de la expresión. O sea, son gente que se dedica a expresarse y a buscar. Y esta otra cosa que me acordé de Haven es que se juega mucho con dualidad de conceptos. Es decir, los conceptos principales de Prismari son la perfección y la expresión. Y estas dos cosas entran en conflicto todo el tiempo en cómo la persona aprende en jugar Prismari. Eso es algo que me pareció un detalle increíble, porque cada personaje tiene dos tutores, uno representando cada cosa, y le dan conceptos opuestos y dejándolo al personaje elegir qué hacer, crear su propio camino. Está buenísimo. Bueno, los Prismari son estos expresivos o perfeccionistas que se encargan de hacer esculturas o animales o cosas por el estilo. No estoy seguro tampoco que sea Prismari. Esto de estar llamando la atención no es algo que sea algo mío, por más de que sea que esté acá en cámara con una técnica violeta. Después está Witherloop, que son más que nada los que estudian la parte de la vida y la descomposición. Es súper interesante, me encanta además el campus de ellos, es un pantano y la gente duerme en árboles y estudia sus pequeños laboratorios, cómo las cosas viven, mueren, se descomponen y se no, tampoco creo que sea de esta gente. Tampoco estoy seguro que sea Witherloop, no me atrapa el concepto. Me encanta la estética de ellos, tal vez es la más linda que hay, pero no es. Y por último está Lorehold, que son arqueólogos y el campus de ellos está situado arriba de un quieta en el suelo donde
bajan a explorar y contactan espíritus del pasado para revivir la historia. Yo creo que directamente entraría al Lorehold a ver qué se encuentra, a hablar con espíritus, que me cuenten qué pasó antes. Es la casa que más me llama la atención. Para decir, sí, yo quiero estudiar ahí. Muy linda. Digamos. Bueno. Me encanta la pipa, Lion. ¿Más de verdad o se hace el Gandalf? Me hago el Gandalf. De hecho, lo que pasó con esta pipa fue que la que usamos para los videos estaba como desgastando y ya se estaba quedando vieja. Y surgió la posibilidad de decir, che, ¿por qué no? Y entré a Mercado Libre y puse pipa Gandalf. Y esta fue la primera que apareció y la compré. Y resulta que no solo está buenísima, que fui la primera venta del mercado. Estaba libre. La primera persona que le vendieron fue a mí y me agradecieron un montón y hicieron regalos re lindos. Los buscan en Mercado Libre. Ellos son. Acá está. Los Crova. Le voy a anotar acá. Tienen un montón de pipas más y tienen un set que está todo basado en el Señor de los Anillos. Está la pipa de Gimli, está la pipa de Bilbo. Yo agarré la de Gandalf porque era la que quería. Pero están todas las otras, así que si te interesa, están buenísimas. Son útiles, son funcionales. Yo no fumo, pero si quieren hacer, andan. Pum. ¿Se dieron cuenta cómo en estos últimos años el mundo del rol creció a montones? ¿Cuál creen que haya sido la razón? Internet, crítica al rol. Lo cierto es que sí, me di cuenta lo masivo que se hizo esto. Hay un montón de razones. Primero, yo creo que y bien Critical Role y internet y la pandemia, sobre todo para jugar online, dieron los pasos más largos. Durante los últimos años, antes de todo esto, de a poco se fue haciendo espacio el juego de rol en situaciones mainstream, en gente conocida que tiene mucho alcance compartiendo que le gusta el rol. De repente empezamos a ver, por ejemplo, en Community, si vieron la serie, es una serie vieja de comedia, tiene dos o tres capítulos donde juegan rol y son excelentes, excelentes. Y de hecho el creador después sacó un podcast donde está jugando rol con gente invitada, con famosos. Está buenísimo. Stranger Things la pegó tanto que jugaron rol ahí. Y eso también atrajo un montón de gente. Y todas esos pequeños pequeñas demostraciones de juegos de rol acá y allá, en pelis y cosas por el estilo, hicieron que lleguemos a el rol en streaming la pegue un montón. Critical Role está haciendo cosas maravillosas, digamos. Es para el rol como entretenimiento en stream. Es una locura. Están por sacar su segundo manual con la empresa. Tienen el show de rol más exitoso de ahora. Ayudaron un montón. Pero también lo que pasó fue que, por ejemplo, en algún punto la gente de otros países dijo: nosotros también queremos, digamos, que haya contenido en nuestro idioma. Y es porque nos pasó a nosotros. No es que, tipo, crear contenido de cero porque no haya nada. No, dijimos, vamos a sumarnos a esto de las comunidades de creación de rol y acá estamos. Y bueno, nos pasó ver gente que arrancaba con todo, le iba bien y tuvo que abandonar la actividad. Es difícil hacer esta parte. Pero también vemos otros canales que surgen con iniciativas recopadas, ideas nuevas, que vienen, comparten el espacio, ayudando un montón. Tuvimos la suerte de encontrarnos comunidades, todas las comunidades con las que nos acercamos, siempre con los brazos abiertos, siempre disponibles, nunca ningún problema. Todos diciendo, sí, dale, vamos a hacer algo, organicemos. La parte más difícil siempre en el rol es organizar. Y toda la gente esta, de todos los países que dijo, nosotros también queremos, aportaron muchísimo a que se expanda el rol todavía aún más, en los rincones más difíciles, que es idiomas distintos al inglés. Así que sí, Critical Role son la
las partidas online para entretenerse en la pandemia ayudó, digamos, a que pase el rol de alguna manera. Pero hay que agradecerle a todas esas personas que vienen empujando esto a su montón, porque son muchas, muchas. Y por suerte, digamos, imagino que para gusto de esta gente, todo su esfuerzo floreció en que ahora, digamos, y esto es algo que me encanta. Si vos querés ver gente jugar rol en español, entras a Twitch y vas a encontrar partidas. Algo están haciendo en algún lado. Si querés buscar en inglés, va a haber un montón. De hecho, hay otros idiomas, hay gente jugando en portugués, hay un montón, en francés, etc. Pero en español, que es donde trabajábamos nosotros, hay un montón de contenido para ver y para compartir. Y eso es algo que el León de 13 años está súper feliz. Si pudiera, digamos, volver atrás y entrar a internet y una página donde hay gente jugando y pasándola bien, me encanta. Y es gracias a todas estas personas que creció. ¿Dónde está? Aquello. Sé que no tiene nada que ver con el rol, pero ¿piensas de la salida de Daddy Yankee de la música? Yo no suelo escuchar mucho esa música, pero él era de los pocos que me gustaba. No tengo ni idea, me acabo de enterar eso. La verdad es que no sé. Espero que le vaya bien en sus futuros emprendimientos. Sé que le fue bien en la música, claramente, pero no tengo ni idea de eso. Cthulhu, vamos a ver un one shot de Alien en el canal. Tal vez, no lo sabemos, todavía no decidimos qué vamos a jugar, pero estamos ahí organizando. Voy a anotar a Alien, por las dudas, en la lista. Ante. Hola, ¿recomiendas tener un trasfondo bien definido o que se vaya desarrollando conforme la aventura? Esto está muy buena pregunta. Hay gente que se siente mucho más cómoda sabiendo mucho del personaje cuando arranca, porque en base a eso va a tomar las decisiones futuras. Hay gente que por ahí está mucho más cómoda teniendo algo más vacío, llenándolo con las cosas que se van con. Cualquiera de las dos es válida. Pero sea como sea, yo diría que se prepare algo con el DM, o digamos, de qué es lo que va. No hay drama que seas noble, ¿ah? Por ejemplo, una persona que por ahí necesita más cosas definidas antes de empezar y quiere jugar a alguien noble, vas a ver muchas más cosas. Ahora, si vos no escribís nada, pero querés que sea un noble, hay que estar un poco abierto a la posibilidad de que el DM modifique cosas de tu background conforme pasa la aventura, porque lo va a hacer. Está bueno esa parte porque también le das la posibilidad al DM de jugar con tu trama y que el presente material nuevo. Pero me gusta leer. Yo soy partidario de la primera. Me gusta que los backgrounds de personajes estén bien definidos, si es que no se pudiera jugar. Porque me divierte muchísimo crear esa parte. Crear la hoja del personaje junto con el background es algo re divertido. Pero las dos son válidas. Lo que sí, si van a hacer algo más relajado, es importante que estén abiertos a que el DM tenga un poco más de influencia. Vaquero pregunta, ¿qué es ese peluche detrás? ¿Era un ciervo de mapache? No, este es un leoncito de acá. Es un leoncito de bache que... Esa es la pose en la que está el peluche. Está acostado, ven, ahí tiene la coleta. Él siempre está ahí en la silla. Hunter, ¿cuál de todas las clases de Lord Hunter te parece la mejor? La del hombre lobo. Están buenísimas todas, yo creo que es un personaje súper original. Pero la del hombre lobo tiene la transformación y me encanta. No creo que sea por algo mecánico, para nada. Porque no me acuerdo realmente cómo es la parte mecánica del Lord Hunter. Pero me encanta lo de la transformación del hombre lobo. Y las reglas que tiene están buenas. Además podés aplicar el rito con tus garras, muy copado. Anten, estoy en una campaña donde pareciera que todos nos pusimos de acuerdo para ser personajes tranquilos y callados, y parece que alenta el avance de la partida. ¿Qué recomendás para que esto no suceda? Que sean personajes tranquilos y callados no quita que discutan o charlen en situaciones.
a veces podés buscar que tu personaje te interese o le dé curiosidad algo de otro personaje y charlen al respecto o decían todavía más cosas con esta pequeña curiosidad. No tenés por qué perder esto de que es tranquilo y callado, porque tal vez llegan a ir a una fiesta, si llegan a ir a una taberna llena de gente, tal vez todos se queden medio en la suya, tranquilo, en silencio, en un costado. Pero cuando hay que investigar, hay que hacer cosas, hay que compartir información. Claro. Entonces por ahí vos podés impulsar un poco más la curiosidad de tu personaje y pedir ayuda a los demás. ¿Qué pensás de esto? Estoy viendo de abrir esa puerta, pero la última vez que abrimos la puerta se cayó algo, así que no sé qué te parece. Pequeñas preguntitas, tontas, re cortitas, que le van a dar pie al resto de los personajes a participar de la aventura. Sin perder esto de que son todos tranquilos y callados. Que está bueno, suena una aventura rara, re cool. Una parte de gente introvertida, simplemente resolviendo los problemas y queriendo estar en silencio. Parece fantástico. Pero digamos, si vos sentís eso, un poquito de curiosidad no le va a hacer mal a nadie. Y bueno, esta es la última pregunta de la noche. Vaquero. Pregunta. Tuvieras que dar una charla a mucha gente explicando un juego de rol con un PowerPoint, siendo este caso hipotético. ¿Qué usarías de ejemplo para dar la idea de lo que es el rol a jóvenes, grandes? ¿Qué sistema mostraría? No empezaría. Primero, no empezaría por un sistema, no hace falta mostrar. Esto es algo que vi mucha gente hacer, tipo, queriendo compartir juegos de rol y empezando a hablar de temas de dados y los números y lo que hay en una hoja de personaje. Esto generalmente distrae de lo que realmente va a pasar en una mesa. Sí, hay mucha gente que se dedica más a la parte numérica, pero generalmente te interesa jugar rol por... incluso si solo te interesan los números, te interesa jugar rol por... Es más o menos interesante y la parte rara, difícil. Para dar de lo que es el rol joven. Yo usaría de ejemplo dibujos. Incluso escenas de gente charlando, porque no hay mucho más que eso, de gente charlando compartiendo que yo sentía. Vos compartes, yo digo, no, hoy fui a trabajar y qué sé yo. Las demás personas que yo yendo a mi trabajo y haciendo. Entonces después le toca al otro. Y eso es suficiente. Ahí ya tenés gente teniendo esta experiencia de una historia. Después. Lo otro que sí es ir por cosas más reales, agarrar películas o series o animes populares y explicar cómo sería para rol, por ejemplo. La clásica del Señor de los Anillos, digamos. Que vos, si vos pudieras decidir por Aragorn en este momento, ¿qué harías? ¿Lo matarías a Boromir? ¿O pudieras elegir, qué sé yo, por Iron Man? ¿Le darías un traje Spider-Man? Esas cosas. Entonces, vos generando estas pequeñas dudas de cómo es el control del personaje, le mostrás qué es lo que es jugar rol y eventualmente le decís, bueno, jugar rol es tomar todas estas decisiones de tu personaje. Va a estar esa persona que te va a dar el contexto. Yo creo que iría por ahí. Es mucho más fácil hacerlo así, ignorar completamente los números, explicar la parte del proceso creativo de jugar con gente y tener esta experiencia en conjunto de crear una historia. Me parece que hay dos preguntas más que se escabulleron. Usar la 97. Duda. ¿Por qué a la gente le cuesta tanto las clases sacerdotales en D&D? En mi grupo nadie las elige. En cuanto... Para mí, el gran problema con las clases que se basan en la religión, y digo problema porque, por decir una palabra, por una falta de una mejor palabra, es que yo me encontré muchas veces, en muchas mesas, incluso dirigiendo yo, que la religión en el mundo no estaba bien desarrollada. O si es que estaba desarrollada. Por ahí vos te querés armar un clérigo, y tu DM tiene su panteón. Pero vos no sabés cómo es el culto, no sabés qué templo está y tal vez... ese es el problema de la religión en el mundo cuando lo creas. Es algo bien, bien grande. Tienen personajes importantes, tienen clérigos re grandes.
o no. O el culto es súper secreto, súper oscuro. ¿Cómo estudió el clérigo? Es una parte difícil de tener bien preparada para cuando le quieren jugar algo así. Si el DM se lo permite tener en una región o varias, está bueno también que el jugador pueda elegir algunas cosas. Entonces, tenés que preparar una suerte de región y tenés que darle a los jugadores la posibilidad de modificarla. Para mí le pasa eso. Ahora, si es por una cuestión mecánica, no lo sé. Tal vez se consideran aburridas porque, bueno, tenés que rezarle a un dios o tenés que rendirle culto a un dios que tal vez no te interesa tanto, querés un personaje un poco libre. Es muy común que uno quiera tener un personaje que no tenga ataduras, simplemente que sea una persona y ya, que sea el ladrón, que él hace lo que quiere y no le rinde cuentas a nadie. Las clases que están atadas a la religión y un poco le rinden cuentas a alguien, como por ejemplo el Warlock, el brujo. No es en sí religión, pero está ahí nomás, digamos. Tiene que pagar sus deudas. Y los otros deberían hacerlo también. O por lo menos, digamos, llevar a cabo los rituales que se para hacer su hechizo, etc. La última pregunta de Cthulhu. Vamos a ver a Bachio o Lu dirigir el canal. No sé. Esa es una decisión que van a tomar ellas. Pero bueno. Estas son todas las preguntas que tenemos hoy. Gracias por hacerlas. La verdad que fue un lindo stream hoy con todo lo que trajo Puel, con todas las preguntas que nos hicieron. Re lindas, ¿sí? Muy interesantes para charlar. Espero que les haya gustado mucho lo de Puel. Mucha información. Voy a dar unos pequeños anuncios. No se olviden que mañana jugamos a Nuren a partir de las 7 y media. Y que el viernes jugamos el jardín a partir de las 9 y media. Gracias por pasar. No se olviden de nuestro canal en YouTube. Dejar su comentario, tirar un like. Nos ayuda mucho. Si se quieren enterar más cosas de Rol de Taberna, lo van a hacer por ahí. Síganos todos, sigan en todas nuestras redes, barra la taberna de rol, arroba la taberna de rol. Realmente nos ayuda un montón. Así que bueno, voy a dejarlos con el outro y vamos a ver a quién podemos hacerle raid. Así ustedes, sí, estén jugando.